Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, siempre decía que no era necesario negociar una protección especial para la biodiversidad de Costa Rica, porque esta ya se encontraba protegida por la Ley de Biodiversidad. Meses después, la historia cambia. En noviembre del 2008, el gobierno de los Estados Unidos empezó a presionar a Costa Rica diciendo que si no modificaban dos artículos de la Ley de Biodiversidad, el TLC no entraba en vigor. Cuando uno negocia un acuerdo internacional, los dos países o los grupos de países se ponen de acuerdo en una serie de deberes y derechos mutuos entre ese grupo de países. Esos derechos, esos deberes, se tienen que transformar después en modificaciones a la legislación vigente o en nueva legislación en algunos casos. O cambian esos artículos de la Ley de Biodiversidad o no hay TLC. Era así de importante, o así de importante es para ellos, no solo la protección de la propiedad intelectual en general, sino como vemos, el que se desproteja, se le quiten barreras a esa protección. Uno de los artículos de la Ley de Biodiversidad que Estados Unidos nos obliga a cambiar es el 78, inciso 6. La ley nuestra decía que, por ejemplo, cualquier invento derivado de las prácticas campesinas e indígenas en la agricultura o la medicina natural no se podía patentar. Pero con la modificación del artículo, se abre la posibilidad de que cualquier empresa o particular se adueñe de este conocimiento milenario, inscribiéndolo en un registro de propiedad. El otro artículo que había que cambiar es el 80, que establece que la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, CONAGEBIO, es la encargada de otorgar cualquier permiso de propiedad intelectual que involucre a la biodiversidad. Con la modificación del artículo, la CONAGEBIO pierde su facultad de poder oponerse a una patente si la considera dañina a la biodiversidad del país. Sin sentido que se mande a la CONAGEBIO, porque no va a tener ni siquiera la autoridad como para oponerse, para que cumpla con esos otros requisitos. Así las cosas, a finales del 2008, bajo la presión del COMEX, del gobierno de Óscar Arias y de los Estados Unidos, la Asamblea Legislativa aprobó, como parte de la agenda de implementación, la modificación al artículo 78, inciso 6. En diciembre del mismo año, la Sala Cuarta anuló esa modificación que hizo el Congreso, alegando que se violó el Tratado 169 de la OIT, que dice que en estos asuntos debe consultarse a los pueblos indígenas y que esto no se había hecho. En este caso estamos hablando de la modificación de una legislación que podía afectar a las comunidades indígenas en la misma medida que podría afectar a otro montón de comunidades del país, y por eso nunca teníamos previsto que había que realizar una consulta. Después de este fallo de la Sala Cuarta, el gobierno de Costa Rica ya tenía el tiempo contado para aprobar el TLC. Fue así como en diciembre el presidente Óscar Arias decidió modificar los dos artículos de la Ley de Biodiversidad a través de dos decretos ejecutivos. Esto, según han denunciado grupos ambientalistas y académicos, es una acción ilegal del gobierno, ya que el único órgano del Estado que puede cambiar las leyes es la Asamblea Legislativa. Bueno, esto sabemos que es totalmente inconcebible, ¿verdad? Según la jerarquía de las leyes, un reglamento jamás puede cambiar una ley. Ellos dicen que es interpretación, pero no hay tal interpretación, hay un cambio sustancial. Si la Sala Constitucional consideraba que esa inclusión nos obligaba a hacer una consulta indígena que, como todos sabemos, iba a atrasar durante muchísimo tiempo este proceso, pues teníamos la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a hacerlo vía reglamento. Se tiene que ver las características de los pueblos indígenas, ¿verdad? Las distancias, el que incluso se tenga que traducir a sus diferentes idiomas para que la gente entienda. Esa sí sería una verdadera consulta que se conoce como consulta previamente informada. No es mandarles una carta, como se ha hecho. Por considerar que la consulta fue mal hecha y por cambiar los artículos de la ley de forma atropellada, la Red en Coordinación en Biodiversidad, en conjunto con los indígenas de Salitral, presentaron una acción de inconstitucionalidad
que actualmente se encuentra en estudio en la Sala Cuarta. La misma Sala Constitucional ha señalado en distintas oportunidades que son más importantes los convenios que tienen que ver con los derechos humanos y el medio ambiente que los convenios comerciales.